Soy Jade 979, son la 1 y cuarto de mediodía. Soy vamos Jade 979, son la 1 y cuarto de mediodía. Vamos a jugar Guardianes de la Galaxia, capítulo 7. Vamos a jugar Guardianes de la Galaxia, capítulo 7. Vamos a jugar Guardianes de la Galaxia, capítulo 7. Aquí todo preparado. Espero que no haya problemas con el sonido. No. Nos quedamos aquí. ¿Qué pasa? Vale, se me ha acelerado el pulso. ¿Por qué ley de infierno cerraría esta tierra? Porque es más fea que un dolor. Quizás sea el elemento. ¿Al elemento lo dices? Sí, para monstruos. Me pregunto qué se hará. Peter. ¿Podrías venir? ¿De alimento? La jaula. Dame la jaula. Si entramos en la fortaleza, con nuestro monstruo tan tranquilito, se salirán de nosotros. ¿Qué murmuráis? Ahora cree que lo de monstruo podría ser una jaula de condiciones. La fe es que ya hay un monstruo cargado dentro. Liberada, me desharé de ella. Como la otra vez te funcionó también. Necesitamos otro plan. Sí, va a ser posible uno que me reafirme como líder. Ya empezamos. ¿Hacerles probar de su propia medicina? ¡Eso es! ¡Creía que no me lo pedirías! ¡Luego de emperador en casa! ¡Cuidado! ¡Gracias, vuelto a bajada! ¡Hombre! ¡Haz lo tuyo! ¡Un gato acostado con todo el mundo! ¡No! ¡Me he caído! ¡Brut! ¡Te toca! ¡Leñe! ¡Pero bueno! ¡Ah, que todavía no tengo lleno de hielo! ¡Atención! ¡Joder!
¡Acaba con ellos, Drax! ¡Ha llegado la muerte! ¡Písala lentamente! ¡Por esa basura maloliente! Y rebotaran en la espalda. Pero la tripa aparece en la cita. Bueno. Esa cola ya no nos dará más problemas. Excelente. Tú te vienes conmigo. Me pasa un poquitín, pero está bien. Démonos prisa. Primero la lluvia. Luego la gelatina, después los cuerpos apestosos llenos de moco, y ahora... Vale. ¡A monstruos! ¡Odio este planeta! Tú lo odias todo, Rocket. Cierto. Tú lo odias todo, Rocket. La parte del túnel apestoso con mocos. No soporto que se me irrite el pelo. Olemos excepcionalmente mal. Sí, peor que de costumbre. Will, te juro que es la última vez que te sigo por caca de roca. Yo soy Groot. Yo soy Groot, dice. Me da igual. El caso es que apestamos. Está vibrando el mando todo el rato. ¿Cuándo vamos a tener botas propulsoras el resto? Oye. Falta años de entrenamiento especial para manejarlas. ¿Tú has pasado años entrenando? No, pero el tío al que se las quité, sí. ¿Las robaste? Estaba muerto. Se chocó contra un ventilador. ¿Qué no quiero esto, puñetas? Está vibrando todo el rato, mando. ¿Qué hacemos si la cosa se tuerce con Lady? ¿Luchar contra la reina monstruo? Sería una adversaria de lo más formidable. Lady Infierno no es una adversaria. Si todo va bien, se convertirá en nuestra socia. ¿Y si no va bien? Pues sabremos que habría sido mejor vender a... Un momentito, perdón, creo que lo tanto ahora, es que no quiero que me salga lo de la conversación para elegir. Me vibra ligeramente, como un cosquilleo, el mando continuamente ahora. ¿En Segnar no saben lo que es una carretera? Habría que eliminar zonas de jungla para establecerlas, y eso acabaría con la fauna salvaje. ¡Bien! ¡Se lo merece! Segnar 9 es un santuario. Cuentan que si dejas basura por ahí tirada, Lady Infierno te la devolverá en persona de la manera menos agradable posible. Ya será para mí. Si aparece una conversación, avísame, por favor. ¡Pégale un tajo! ¡Si pudiera llegar! Si pudiera llegar, dice. Poquito vaga, ¿eh? ¿Duele esa cosa pesa? Es muy ligera. Si metemos ahí al monstruo, ¿también se encogerá? También se encogerá. Diría cualquier cosa en su interior a una pulpa sanguinolenta. Yo soy Groot. Yo soy Groot. Componentes. Seguimos bajando, ¿para dónde vamos? Yo creo que no sé si voy para abajo. Yo soy Groot. No, ¿qué va? ¿Qué ha dicho el árbol? Dice que la humedad nos viene bien. ¿Qué hay que dice? En tu caso lo dudo mucho. Estoy de acuerdo con Groot. Hidratarse es importante. Hidratarse así, ¿no?
Gamers-Blanes. Buenas. Dice buenas tardes, Pablo. Buenas, bien, historia buenas. Principal del Jara y Sanford, vida no es completada. ¿Quién sucederá al infierno en el trono si ella tiene un accidente? Tal vez sea inmortal. Nadie es inmortal, ni siquiera la propia muerte. Flipo con que lo hayas dicho sin reírte lo más mínimo. Segundo, me han escrito WhatsApp. A ver. Vale. Groot, hazme un puente. La fortaleza está justo al otro lado de esos acantilados. Groot. Estoy seguro de que es por aquí, pero no será fácil subir sin espicharla. Si es fácil, no vale la pena. Eso lo dirás tú. Yo adoro lo fácil. Dice si quieres puedes pasarte por el canal de Gamers-Blanes en http://www.twitch.tv/gamers-blanes que vicio a Jara y Sanford vida nuestra. Gamers-Blanes. Dice gracias Pablo. De nada. Me decías algo de un WhatsApp. Que no, que me estaban escribiendo justo en WhatsApp. Y tenía que mirarlo porque era mi antigua compañera de trabajo. Acuérdate de preguntarle eso cuando puedas a Víctor, por favor. Gamers-Blanes. Dice voy. Gracias. Estoy dando cruceta izquierda. ¿Quieres disparar? ¿Me dispara aquello? No puedo disparar, quiero. Como no puedo disparar, quiero, estamos apañados. Gamers-Blanes. Dice, ya se lo he preguntado, cuando me conteste te digo. Gracias. Alex. A ver si este tío dispara, quiero, ya de una puñetera vez. Pero no dispares una mala, que dispare, quiero. ¡Ah, coña! Vale, culpa mía. Era con R1, no con R2. Pero no me acordaba. ¿Qué recogemos aquí? Tuendo de los 5 jinetes del apocalipsis encontrado. Creo Groot, estruendos. Aluete, qué frío. No me gusta.
Y ahora, media vuelta. ¿O para dónde vamos? Compañero, no puedo, ¿eh? Media vuelta. Que por lo menos no lleva a despreciar o a molestar tanto como o a mí personalmente. Me molestaba el Nier. Es entretenido y tiene muchos chascarrillos entre los personajes. Groot. Yo soy Groot. Pero vamos a ver. Ah, vale. Voy a pasar. ¿Me dejas congelar algo? Me deja congelar algo, dice. ¡Menudo egoísta estás hecho! Si vamos a negociar con la reina monstruo, ¿cuánto vamos a pedir por el monstruo? 395 millones de unidades. Dos arriba, dos abajo. Una por cada valioso folículo piloso de este cuerpazo. ¿De ese cuerpazo? ¿Nos has contado? Eso es insólito. Pero yo tengo algo que contar. ¿Cómo tiembla el maldito de la Play? El DualSense este. ¡Vaya! ¡Está detenido! ¡Cinemática! Gracias por pasarte, Alex, ¿eh? No sé si te lo he dicho. ¡Bicharraco! Gamers-Blanes. Dice si me lo dijiste de nada, Pablo. Que men. Me repito más que las mocillas. Un segundito. Es que me ha salido de aquí una conversación. Ser optimista. Cada paso en falso nos acercaba más a completar nuestro mejor plan hasta la fecha. ¿Cómo dices? Gamers-Blanes. Dice voy a agradecer en el grupo el apoyo, ahora vuelvo. Muy bien. Claro, hubiese sido una bajona importante. Exacto. Y eso si llegábamos tan lejos. Y si el cuerpo Nova nos hubiese pillado cargando al bicho. Se hubiese llevado a la bestia. ¿Veis? Todo va sobre ruedas. Sí, sí, seguro. Rueda de patines, ¿no? Pero seguimos teniendo un plan. Que hay algo. ¿Para qué se me va a dar?
eso. Acabemos de una vez con esto. Otro guardado. Rogen. Estarás de coña. Dale. Está en el quinto pino. O en el sexto. ¿Ese condenado puente es infinito o qué pasa? Estás exagerando, Nuevo. El puente llega hasta la fortaleza, por lo que no es infinito. No, me dejas más tranquilo. Venga, en marcha. Tres ciclos. Peter. ¿No te olvidas de algo? Yo soy Groot. Oh, cierto. La jaula. Si pillamos este cacharro, era para que nos tomase en serio. Muy bien, Rocket. Enséñanos tu cara de monstruo. Solo tengo una cara. ¿Estás seguro de eso? ¡Míralo! Tendrás que lucirte como comercial. Fardar el otis. Dime una cosa. ¿En cuántas misiones hemos estado? 13. 14, con la de Contraxia. Contraxia no fue una misión. Fue un error. Como quieras. Pero el caso es que pude venderte a ti, Gamora, hija de Thanos, asesina intergaláctica, como una heroína. 14 veces. ¡Ja! Vale. Pues no hay más que decir. ¿Ahora me echas un cable? No. ¿Qué? ¿Eh? ¿Por? Se ha cabreado. No quiero que peligre tu puesto de líder. ¡Ah, venga ya! ¡Ja! ¡Toma golpe, Baco! Y ahora calla y tira. No te preocupes, si sigues así, te saldrán nudos. Yo soy Groot. Vale, allá vamos. Pero estoy manejando yo a los Star-Lord. De pequeño nunca llegué a ver una ballena. Supongo que esto lo compensa. Seguro que es precioso y tal, pero ¿podríamos no llamar su atención mientras estoy en una puñetera jaula? Cinemática. Cinemática. Tica. Ahí va a decir, porque falta uno, claro, sabe, Rocket, ¿sabe alguna en la jaula. O algo así para pasar el rato? Yo me sé una, se llama... Déjalo, anda. Vale, pues nada. Espera, ¿Déjalo, anda es el nombre de la canción? No. Vale. Bueno, ¿cuándo me va a relevar alguien con esta cosa? Estamos a 60 clics de la fortaleza. Yo diría que a unos 75. Solo hay una forma de salir de dudas. 0,1 clics. 0,2 clics. 0,9 clics. 2,1. 0,3 clics. 4,5. 0,4 clics. 0,5. 0,6 clics. 0,7 clics. 0,8 clics. 0,9 clics. 0,10 clics. 0,11 clics. 0,12 clics. 0,13 clics. 0,14 clics. 0,15 clics. 0,16 clics. 0,17 clics. 0,18 clics. 0,19 clics. 0,20 clics. 0,21 clics. 0,22 clics. 0,23 clics. 0,24 clics. 0,25 clics. 0,26 clics. 0,27 clics. 0,28 clics. 0,29 clics. 0,30 clics. 0,31 clics. 0,32 clics. 0,33 clics. 0,34 clics. 0,35 clics. 0,36 clics. 0,37 clics. 0,38 clics. 0,39 clics. 0,40 clics. 0,41 clics. 0,42 clics. 0,43 clics. 0,44 clics. 0,45 clics. 0,46 clics. 0
Ahora mismo voy, lo prometo. Claro. Claro. Levantarse. La habitación está la vimos, muy vista. Y tengo ahí el hielo. Apóntame. No me funciona lo de... un saco de dormir. ¿Cuánto hará calorcito para dormir fuera? Me encanta quedarme dormido mirando las estrellas, preguntándome qué habrá ahí fuera. Un piano. Mamá dice que el abuelo tocaba mucho cuando era pequeña. Pero yo lo recuerdo escacharrado desde siempre. Yo lo recuerdo escacharrado desde siempre. Es que un cacharro escacharrado. La curada, el grifo. Andy dice que te puede entrar un parásito cerebral si compartes el cepillo. ¿Sí? ¿Te imaginas? Algo creciendo dentro de ti, controlándote lentamente. Una nevera ya está abierta, como la nave. Ya no tengo bombillas, linterna, algo así. Una cerilla. Vamos a la escalera. Como encuentro esa escalera, voy a dar esta paliza que si no van a saber si suben o bajan. ¡Buah! Esto va a ser una pasada. Pues vale. Escalera para arriba, escalera para abajo. Esta es una manifestación de escaleones. Vaya, 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 mira quién decide aparecer por fin. Y mi tarta. ¿Te avisé? Te avisé. No creo. Estoy tan... ¿llena? ¡Mamá! Oh, vale, siéntate, tortuga. Siéntate, tortuga. Tortuga. Ahora, mira, Pac-Man. Tranquilo, ¿cómo no era la tarta? Yo soy una tarta, sí. Puede que seas el único. Pide un deseo, ya eres adolescente. Ya eres adolescente, pasa con eso. Fíjate con tres amiguitas, alguien va a ser muy popular en el cole. Mamá, ¿qué? Eres un chico muy guapo, las chicas se van a... Mamá. Sí, vamos, sobre todo con ese ojo rojo. ¿Y qué iba a pedir? Ya tengo lo que quiero. Vale. ¿Y qué tremendo favor vas a pedirme ahora? 10 pavos. Dan, Andy y yo queremos ir a ver El Caballero del Cosmos. ¿Una peli? ¿Esta noche? ¡Vamos! ¡Es flipante! Zombies espaciales invaden la Tierra. Y tienen que cargárselos unos chavales. No sé si quiero que veas esto, Peter. Te dejé ver la de ese con la máscara de hockey. Y dormiste 3 noches en mi cama. Le voy a ir matizar. Eso fue hace 1000. Y esta no es para tanto. Para mayores de 13. Y ya los tengo. Exacto, mayores de 13. Con violencia y desnudos. Casi ninguno. Solo culos y eso. Solo culos y eso. Pues más a mi favor. Qué bueno. No, es que... pensaba que... pasaríamos la noche juntos, nada más. Y si acabamos la partida. No puedes retirarte cuando estoy a punto de ganar. Pactar, aún podemos hacer esas cosas. Aún podemos hacer esas cosas. O una parte, mañana. Siempre me dices que salga más de casa. Ir a ver una peli no cuenta como salir de casa, y lo sabes. Anda, porfa. No lo sé.
La caminata sigue en el taller y no quiero que vayas por ahí tú solo de noche. Hay demasiada gente rara, no es seguro. Tranquilizar. Tendré cuidado, mamá, como siempre. ¿Como cuando te pusieron el ojo morado? Ya te dije que... Ya lo sé. Estabas defendiendo a alguien, y eso es algo bueno. Pero no puedes solucionarlo todo a base de puñetazos. No, puedo darle una patada. No podía dejarlo pasar. No. Por supuesto que no. Vale, tráeme la cartera. No tan rápido. Antes de que te vayas, una cosa. Quiero darte. ¿20 pavos? No te pases. Digamos que es un regalo de tu padre con retraso. Está arriba en mi cama. Cógelo mientras termino por aquí. Lo abriremos juntos. Ni se te ocurra cambiar de emisora. Te ocurre cambiar de emisora, niño. Estoy con la zapatilla. Me había dicho que guardara la colada hace 2 días. Lo haré mañana, primera hora. Palabra de... Sí, claro. Aluete, tututututuete. Que un poco trata. Déjala en paz, a mí me encanta. Fíjate, si hasta tiene tu huella de peque. Vamos a investigar un poquito la casa, ahora que es tranquila. ¿Y ahora dónde vamos? Y luego... Deberías hacerte ordenar la habitación antes de irte. No, por favor. Algún día lo meteré todo en bolsas y lo tiraré a la basura. Que sí. Tengo que acordarme de dárselos a Annie. Ha sido bastante bajo con lo de no ponerse el parche de Star-Lord en su chaqueta. Pareceríamos un par de idiotas si los llevásemos los dos. Mis pantalones no salieron mucho mejor parados de la pelea. Bueno. ¿Van a venir Dani antes? Daños colaterales. ¿Podríais echarme un cable en el patio por la mañana? Sabía que tenía trampa. Sí, que tenía trampa ahí, sí. Ahora, ¿dónde vamos? Al otro salón. Y... al huete, tute. Aún me duele la mano por la bola rápida de Ma. ¿Me habrá comprado un guante nuevo por mi cumple? Arriba, abajo. Abajo, arriba. ¿Cómo pensáis llegar al cine? Oye, Kubrick, colega. Por más que te quedes ahí plantado esperando a los abuelos, no van a volver. Lo siento. Otra vez para arriba. ¿Qué? ¿Esto es abajo? Ahora vamos a ir arriba. Solo estaba mirando y... recordando. A los abuelos. A mí también me gustaría que estuvieran aquí. Oh, un salón. Este es como un salón. Joder, me voy a perder el coche fantástico. Habrá que esperar a la reposición. Gran serie, coche fantástico. Grandísima. A tomar casi tu destino, Link. Plutidón y lo llaman tele y lo llaman minas teles y que la derecha izquierda delante de detrás está la arenca que se baila así una ducha. Lavabo, una bañera, un jacuzzi, para los años 80 esto es un lujazo, ducha y bañera, ducha y jacuzzi, no sé qué será esto,
Es un jacuzzi con una pedazo de planta que ni la selva. Voy a seguir para aquí husmeando. Los echo mucho de menos. La abuela me llevaba los domingos a la ciudad a hacer helados. Siempre parábamos a tomar un helado de vuelta a casa. Hasta el invierno. Hasta el invierno, dice. ¿Un helado en invierno? A veces los abuelos me dejaban dormir con ellos. Cuando tenía demasiado miedo para dormir en el sótano. Menos mal que ya puedo tener el pelo como yo quiero. Menos mal que ya puedo tener el pelo como yo quiero. Hay 80. 80. Pero 80 entero, no entero. El 90 me suena un poco más extraño. No sé mucho de arte, pero esto me parece una maravilla. La abuela tenía mucho talento. Oh, lo llaman cuadro. Está despejado. ¿Se quedará mamá mirando las estrellas esta noche, como yo me voy al cine? Ya, claro, sí. Lo que tú pitufes, señor. Yo le pediría a alguien que me enseñe a disparar. Iba a hacerlo el abuelo este verano. Meredith Quinn, partida perfecta. No está mal. Meredith Quinn será la madre, supongo. Dan dice que los ovnis que se ven solo son globos meteorológicos o estrellas. Pero hay muchísimos. Alguno podría ser de verdad. Ya, molaría creer que hay otros mundos ahí fuera, pero ¿qué probabilidades hay? Muy pocas, supongo. Sí, pues entonces se ha hecho realidad. Restarot, lo restar, siempre te cambio el nombre. A ver que por aquí, por aquí, por allá, por la maracuya. Parece que es el restarro de la cama, no, y este de la mesilla. Parece una locura, pero mamá está convencida de que papá era alienígena. Lo crea y es muy bien. ¿Podría ser verdad? Bueno, en una de las pelis sabía algo sobre eso. Tengo un cacho de hambre. Mola la caja. Ahí en plan Space Invader. Ya se acabó. Qué pena. Trofeo ganado. El precio de la libertad. Puedo encargarme de una extracción en solitario. No te ofendas, pero no te veo muy comprometida con mi regreso. Mi pellejo, mis normas. Tú decides, Peter. ¡Ni un huevo! ¡Soy yo! Apoyar a Rocket. Es nuestro líder. El peso de tu posible muerte recae sobre sus hombros. Voy a tope con el plan de Rocket al que estaba prestando toda mi atención. ¿Lo ves? Ni el capitán cadenero espacial se fía de tus acrobacias. Espera. ¿Qué acrobacias? Solo digo que no deberíamos depender de un aparato tecnológico si no lo puedes usar. Es un rastreador, no física cuántica. Hasta uno de los cuyos como vosotros. ¿Un rastreador? ¿Qué te lo vamos a hacer? ¡Firma! ¡No vamos a rescatarte! ¡Bien pensado, Rocket! ¡Al lío! Nombre. Guardianes de la galaxia. No suena nada. Yo soy Bruce. Desde monstruos de buena fe. Hoy al menos. Una monstruosa aberración de Half-World y el mayor mamonazo del cuadrante. Pasando. Pasando. Rocket. Digo. Es inclinante. Es una bestia infernal, como el nombre de vuestra señora. Deberíais reconsiderarlo. Muy bien. Adelante. Antes del grande de opinión. Claro que si a la señora no le gusta, me cedo a que de vosotros en esa caja. ¿Bestia infernal?
Es un hombre adecuado. La pequeña bestia muestra una conducta diabólica. ¡Me gusta! ¿Auto guardado? No será muy fácil escapar como todo se vaya a casa. Pero para entender esto... Tenemos una pasada de monstruo y un buen plan. Yo mostraría más cautela, Peter Quill. Si Lady Infierno se percata del engaño, su venganza no se hará esperar. ¿Qué? ¿Debería tener miedo porque se llama Infierno? Si solo dirige un zoológico con pretensiones. Eso no es un zoo. La reina monstruo tiene un ejército de monstruos. ¿Creéis que son guardias del zoo? ¿Con armas? Nunca he visto un guardos domesticado. Pero sí a uno hace papilla a un hombre. Tranquilos. En el peor de los casos salimos pitando a la Milano. ¿Tu gran plan es salir corriendo? Mi plan B, y no nos va a hacer falta. Pero sí, ni que pudiera perseguirnos con todo su circo de los horrores. ¡Oh, venga ya! ¿Por qué no desembarcamos aquí para evitar la inhóspita superficie del planeta? Porque Quill pilota como un padón tuerto. Necesitábamos tiempo para aniquilar el plan. Ahora es infalible. Al igual que Lady Infierno. Cuando se quede sin monstruo, creerá que fuimos nosotros. Lo creerá, pero no lo sabrá. Al menos no como para perseguirnos por toda la galaxia. ¡Hala! ¡Mirad este sitio! Me he equivocado de carrera. Es apropiadamente impresionante para una guerrera de la talla de Lady Infierno. Algún día también tendremos esa talla. ¡Tú no! Centrarse. Centraos, chicos. Tenemos que meternos en el partido. Yo soy Groot. Se refiere a que tenéis que venderle la moto. Exacto. Un cráneo de Milano. Un trofeo de valor incalculable, mirad. Eso explica la cámara. ¿Valor? ¿Cámara? Anda y que le den al sigilo. Vamos a dar un golpe en condiciones. ¡No! ¡Tush! Esto es la creación. Seguidme y prestad atención. No os acercaréis al trono de Lady Infierno. Si ella decide acercarse a vosotros, quedaos quietos. Nada de movimientos erráticos. Esto es el rostro de lagos, lo siento, mi reina. ¿Pretendía ofender? Sé lo que pretendes. No me tomes por una necia. No eres el primero que asegura haber capturado a un Taratara. ¿Duda de su autenticidad? Si es lo que dices, demuéstralo. Si no, sufre las consecuencias como el estafador de pacotilla que eres. Le aseguro, mi señora. Que lo sueltes. Chupado. Sí, chupado ese. Transforme. Que evoluciona ahí. Bestia parda. Tua. Eres libre aquí. Es mucho randonía. Y se vuelve a desformar. Hasta luego. Siguiente vendedor. Y transfiere 10.000 unidades a un familiar del último. Habla. Muy buenas, soy Starlord. Drax el Destructor. La perdición del titán Lomo en persona. Y la mía. Tú
Tu presencia me honra. Eres mucho más pequeña de lo que creía. Tiene buen culo. ¿Y entonces qué esperabas? Quizás pueda solucionarlo. Lo dudo. Ya veremos, destructor. Puedo ser muy convincente. Peter Quill. Peter Quill. Creo que quiere ligar conmigo. Haz usar a Rax. Sigue el juego, tío. Haz un cumplido o algo. Tú, síguele el juego. Hazle un cumplido o algo. Tú puedes. Más me vale, porque eres un pésimo negociador. Sí. Ley de infierno. A juzgar por el tamaño de tu arma, está claro que eres una guerrera habilidosa. Te puedo hacer una demostración cuando quieras. Serías una rival aceptable. Dime, destructor, ¿qué te trae a Sekhnar 9? Peter Quill, enséñame la criatura. Esto de animación, así que de momento no voy a cortar nada. ¡Ay, ya iba siendo hora! ¡Se descojona la pava! ¿Esto qué es? ¡Esto! ¡Tengo nombre, señora! ¡Y habla! ¡Es adorable! ¡Adorable, dice! ¡Haz que pare! Yo no podría acariciarlos si quisiera conservar los dedos. Muerde, muerde. Admiro a las criaturas con carácter. ¿Qué diríais que es? Es una bestia. Pues no me lo parece. Si no me equivoco. Cuando termine la cinemática, lo iré dejando. Llevo ya 49 minutos, cerca de 50, una hora. Mira esos ojitos de mapache, Ramiro. ¡No soy un mapache! Y verás que hay un monstruo en su interior. ¡Y un monstruo en mí! Sí, muy bien. ¿Y cuánto pedís por la bestia? 20.000 unidades. Toma ya. ¡20.000! Y ni una menos. Señorita la cantidad. La verdad es que ya tenemos una oferta de 20.000 unidades. Del coleccionista. Del coleccionista, dice. Cara Flor, ¿verdad? En realidad es Starlord. Basta. Cara Flor. Es de criatura que busca el coleccionista. Si Tibán hubiera hecho una oferta por esta bestia, lo sabría. Y como no sé nada, tiene que ser mentira. Un farol, más bien. ¡Silencio! La criatura no vale nada para mí. ¿Cómo? ¡Tú sí que no vales! ¿Entonces 15.000? A vuestra bestia infernal no se la comería ni mi Flerken. ¿Tú tienes un Flerken? ¿Y soy yo el que no vale nada? ¡Ni pa' colera idea! Bueno. ¡Hala! ¡Ya me la borda! ¡A me parda! ¿Pero qué haces? ¡Plan B, Quill! ¡Chicos, menos hablar y más escapar! Bendito. Para eso está rejugar la partida, ¿vale? Porque así podemos ver las alternativas. Las secuencias alternativas. ¡Vaya potra! Si para ti esto es tener potra. Dejaos de pullas ahora, tenemos que continuar. ¿Dónde están mis drones? Quiero que incineréis a los guardianes. Vaya. ¡Está haciendo trampas! ¡Supositorio flotante! ¡No se muere, Quill! ¡Prueba otra cosa!
Vale. No había otra cosa que pudiéramos hacer, ojo. Bueno, a ver qué pese. Y continuamos un minutito de dos más. Boom. Salta y me caigo. Buena, buena. Salta. Venga, va. Intentemos salir de aquí de una pieza. Aún no hemos acabado. ¿Perdona? He venido por las unidades. Bueno, pues hasta aquí el director de hoy. Correcto. Vamos a dejar secar. Gracias por seguirme. Gracias por pasaros. Buen martes. Hasta el siguiente. ¿Queréis salir por patas o queréis? Momento me ha salido una. Me está despidiendo, pero. Se dio una conversación ahí. Se ha ido un pelín en una olla de vídeo. No entré en vídeo. Mientras consigo llegar a ver esa conversación, lo dicho, pasar buen día, gracias por seguirme, gracias por pasaros, hasta la próxima, chao, chao, chao. Calmar los ánimos, calmar los ánimos. La partida. Vale. Matones de Lady Infierno estarán al caer. Hasta la próxima. No es eso. Busquemos el gran ascensor por el que vinimos y larguémonos. Y luego nos quejamos de ser pobres. No sabéis.